Buenas noches, mujeres, Mereniana mía, tan querida. También entró de vuelta porque con los años de dormido no puedo educar. Buenas noches, mujeres. Me maquillo los pedos, la puta que los caigo. Que los carajos están medio dormidos. Vayan a descansar, muchachos, mientras yo les cago a pedo. Vayan, ya va a tener las bolas, ponen esta fiesta. Yo vengo a trabajar y ahora, después de haberlos visto, ni menos, ni loca. Puta que los parió un programa arriba del escenario. Qué mierda, dejan arriba del escenario los programas. Bueno, no vengo a trabajar, decía, vengo a presentar. Casi no llego. Estaba en un avión y estaba en Villa Gesell, no hay aviones. No hay aviones, no hay un carajo, en serio. Los aviones los ponen en enero, febrero, marzo. ¿Qué pasó que no aprendieron? ¿Están dormidos? Y no me da, yo también estoy hecha mierda. Pero que salir al escenario es una pendeja, mira. Porque los aviones ganaron un peso. Te decía que estaba en Villa Gesell, no había avión para venir a Buenos Aires. Le dije a la aerolínea, no hay avión. Me dice, no, no hay aviones. Lo ponemos en enero, febrero, marzo. Digo, ahora como mierda me voy a hacer la función. Me dice, mire, ya tiene los tres comandantes en gente que son amorosos. Digo, no, yo con tres hombres solas, ni loca. Se acercó de la fuerza aérea y me dice, somos respetables, señora. Sí, pero yo no, muchacho, no. Hay que tomar la mano un poco. Entonces, de la fuerza aérea, insistió tanto, porque acá no vinieron todavía, ¿no? Antes que llegan, tarde llegan, como el miando. Tardan tanto en sacudirse, la después. Un aplauso cuando se llegan tarde. Te decía que de la fuerza aérea insistió tanto que me vine en el avión con ellos. Y estábamos sobrevolando Buenos Aires, y dice el de la fuerza aérea, qué linda se ve la ciudad, qué linda la ciudad desde el aire, porque estaba con una mierda, pero desde el aire se ve linda, en serio. Y dice que el lindo de pronto sería tirar un billete nuevo de 100 pesos y hacer feliz a una familia argentina. Y de la Marina dice, no, sería mejor tirar 10 billetes nuevos y hacer felices a 10 familias argentinas. Y el de la tierra dice, no, sería mejor tirar 100 billetes y hacer felices a 100 familias argentinas. Estaba tan hinchada las pelotas hoy con este calor. Digo, ¿por qué no se tiran los tres y hacen felices a 28 millones de argentinos? Cuando entre ella, ya, lo que no me aplaudieron a mí, se lo aplauden a ella, ¿eh? Por dos vale el aplauso de eso. Bueno, te decía que entonces, la otra que no venía web en el avión, para ese hijo de puta que tenía una. Tiene 1000 palos de gas, me vino, dejate joder, ser sola. Yo con el pedo, qué mierda. Para tirar a pedos con el calefón. Mandame la música, ven, mandame 78. Thank you.
nada. Ay, por favor, un médico que estoy gravísimo. Todos murieron, mirá lo que te espera, Castiglione.
Pará, hay pará, pero si sale todo esto, todo el mundo me dice este. ¿Por el extraterrestre? No, porque vivo entre tetas. ¡Ay, señora mayor! ¿Qué quiere la señora mayor? ¿No tiene teta? Y bueno, la plástica se agarra de la... No era de plástica, había tenido un accidente un día, se me echó y se me quemó. Entre ellos pactaron, pero no usaron el dedo, no usaron otra cosa. Y ahí nací yo. ¡Una cosa!
producción. Soy ítalo argentino como Luder. Soy vuestro nuevo emperador, Cayo César, para ustedes. ¡Calígula! Y como tal, voy a estar en el abrazo con todos. Combatiré el lujo abusivo y la burocracia. Encontré todos mis afanes para lograrlo. Eso, me afanaré todos. A todos los que quiera, porque mucho no me dejan. Todos los afanes llevan como 50 años. Ya. Pero no importa. Dios es rumantino. Mira vos, cría de boca. ¡No desesperé! Querusco irá. Al menos sin partos. Que sea un parto. ¡No parto ni a nada, carajo! ¡Te quiero! ¿Y legiones? ¿Dónde están mis legiones? ¡Gente! Será tu pequeño y querea. ¡No lo teman! Yo soy Calígula el piadoso. El que perdona a sus enemigos y revienta a sus amigos. ¡Escuchad mi máxima! Pueblo romantista. Más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Toma mierda. ¡Qué boludo! Cuanto más gordo sea tu enemigo, más placentera será su muerte. Soy un guerrero bravo y fuerte. Siempre me juego como neutra. ¡Joder! Nada me quita. Amigo, me cuentes con paperas. ¡Ah, exagerado! ¡Estoy solo! ¡Terriblemente solo! Soy más solo que Hitler en el 11. Ninguna mujer me basta. Salvo Lucila. Lucila es mi hermana. Ordenaré que todo el mundo haga el amor con su hermana, que es sano. Y con su hermano, que es lindo. Como hermano no tengo que... ¡Cállate! ¡Mételo! 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 Sí, mi señor. ¡A mí no me mételo! ¡Se van al astro!
¿eh? ¿Será que tú voy a pedir de prestado el traje de novia de tu madre? ¿Para qué, señor? Para disfrutar de la reputación de la madre que te parió. Thank you.
consideran frívolo, pero que tiene su corazoncito. Y para demostrarlo, queremos dedicarles esta función especial a todas las madres presentes. Y para ellas, nuestro homenaje en una sola palabra. ¡Teta! Pobre, 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 p
Y nosotros vinimos de una Italia brava, ahí no comía nadie tampoco. Ni los brigadieres comían ahí en Italia. La Italia de Mussolini, la Italia de guerra. Un día Mussolini salió al balcón y dice: italiano, pane o cañone. Cañone, tomá pa' vos. Salimos los pedos de Italia. Vinimos en el barco e del principessa Mafalda, alla bodega, e meno male, perché la corda insistia a venire al Titanic. A questa ora staríamos contando cubito al fondo del mare. Pobre cosa, tan buena che era, però tan voluta. Pobrecita, gli tornò viaggio in sua vita, nada más. Ese alla bodega del barco, e l'altro quello qui si fa delante quando la chiamavamo la cacciarita. Pobrecita. Io per lo meno este anno per il pane, di che un viaggio prezioso. En enero, 15 horas y media de lancha, el culo me quedó sin lancha. Un calor de cagar. Oh. Encima me cagué, además. No tiene pan. Y hacía tanto calor que con el bronceador nos hacíamos buche, mirando. Estoy
te mueves, te sale. Si te mueves, te sale. Pero te voy a pedir un grandísimo favor. Ahora cuando
sí. Trata de no verlo tanto. Puede que sea. Bueno, dejémonos de falsas expectativas porque esta niña cada vez está más adentro. Lo que se promete es. Es decir, siempre que me encuentre. Te pido disculpas, te encuentras un poco arrugado ahora cuando vas a. Voy a mostrar a esa niña que me prometió. Una foto de María Casa. Por ella, todo vestido por ella y esta vez. Gracias, niña. Prueba de fuego, mucha gente cagó fuego con esta prueba. Por favor,
sabemos por qué. Ahora sí, desplazo el fósforo, desplazo la llave, desplazo el fósforo hasta llegar a la vela, ahí enciendo la vela. Thank you.
Thank you.
¡Ejército de piojos! ¡Horda de piojos hambrientos! ¡Repartirían poco a poco! ¡Mucho a mucho! ¡Los
finita! Questa è la mia occasione della trombata! Se ne sei cuerpo, cuerpo! Usi tus armas! Tome tus embajadas! Que se quede la ciudad unida por la pelota que va a dar! ¡Si no, no! ¡Delete! ¡Napal! ¡Eso! ¡Napal! ¡Diojo, compadre! ¡No llores! ¡De tu madre! La leche materna, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es mucho más lindo el envase. ¿Existen nuevos experimentos de probeta? Sí, últimamente se han mezclado los genes del príncipe de Gales con los genes de un infradotado. ¿Y qué salió? Un boludo a cuadro. Además, se mezclaron los genes de un sabio con los genes de una prostituta. ¿Y qué salió? Un hijo de puta que se la sabe toda. Se ha agotado nuestro tiempo. Así damos por finalizado este primer simposio denominado La Ciencia al Desnudo. Crónica, no vieron de la casa, se la come. Muere. Dentro de mi papá. Yo una vez estuve de novio.
pariente. Hablando de desconocido, vos que tuviste tanto tiempo con ese grupete de inmediato. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hacían si compres solos en una gira? Y bueno, que si cuando la cosa se ponía demasiado dura, jugábamos a ver quién sacaba la carta más chica. ¿Quién sacaba la carta más chica? Y que sacaba la carta más chica y conseguía cinco mujeres. ¿Y si no había mujeres? No hay ningún problema. Yo creo que había una vez de boluda que se enamoraba de uno de los dos, ¿no? Si se trata de una mujer mayor, muy distinguida y diplomática, me funciona. No, pero yo no hago ningún plomo. ¿Sabés lo que le digo yo a los plomos? Bien soso, te registro, te vas. No, pero vos tenés que conocer a las personas antes de hablar. Nene, no me digas lo que tengo que hacer, que en cualquier momento te digo te vas a vos, te termina todo este lujo y volvés con los plomos. Pero mira vos, que me pongo tan nervioso con esta desagradecida. Después que la sacamos entre los rollos de porcel, viene ese que encajó. Bueno, decirle que pase, a ver, adelante, señora, por favor. Yo no sé qué hablar.
cosa e penso che la morte ne abbia algo ma che sexo, non te pare niente? Ay, sì, yo sé que el sexo es incómodo. Nada que me guste menos. Yo a mis hombres siempre los elijo por la cabeza. Ah, ya me parecía. ¿Hace mucho que trabajas de vestidora? No, odio el teatro de revista. ¿Por qué? Mucho, ¿cómo te llamas vos? Yo Matilde, me decís M y es lo mismo. ¿Para casa de Triángulo? Sí, vende barquillos ahora. Triángulo se le llama el triángulo, que cubre el otro triángulo. Ay, pero querida, tú te refieres al triángulo de las Bermudas. ¿Por qué triángulo de las Bermudas? Porque allí se ha perdido mucha gente que... Gracias.
vieni e sono a salario. Quello non è che non mi sarà. Io ho detto che la giava in garganta profonda. Mi sono andata a vedere con il bulto che tenete lì. Ma ti dejava cacciuccia caliente. Presenta el cuarteto imparcial. Yo soy el rey de la salsa del Caribe. Yo soy el rey del tuco de Muzaco. Yo soy el macho más macho de Barracas. Yo también soy de Barracas. Con los observadores, estoy acomodado.